del suministro es la que tiene que ser o la que hemos contratado. Básicamente no la conocemos y no tenemos medios para poder controlarlo. ¿Los hay? Sí. ¿Es caro? No. ¿Pensamos que es de difícil inversión? Siempre. Para el cliente final, para los instaladores, lo que tienen que mantener en cada uno de sus aparatos es la siguiente información. Tienen que decir qué cantidad y qué tipo de refrigerante tiene. Tienen que, en el caso de que haya fugas, hay que añadir refrigerantes. Hay que determinar y hay que controlar qué refrigerante se ha metido y cuánta cantidad. Buenos días a todos. Vamos a hablar en esta mesa de los puntos de vista de los alérgenos, las intolerancias y la responsabilidad de los operadores desde el punto de vista de las empresas de la restauración colectiva, desde el punto de vista de posibles soluciones informáticas y desde los proveedores de food service. Establecer sobre todo a todos los miembros de nuestra compañía que una ficha técnica o un etiquetado de un proveedor no siempre lo dice todo, sino que tiene que tener, eso es nuestro aval, una matriz de alérgenos aprobada y firmada por cada materia prima. De tal manera es una firma en la que justifica que a fecha de valoración por nuestra parte y por la suya está publicando esa ausencia o presencia de alérgenos. Cada vez nuestros clientes nos demandan, nos dicen que su cliente final tiene demandas alimenticias más específicas y que tienen que ser contempladas en la valoración de alimentos. No vale dar todo a todo el mundo, sino hay que hacer una personalizar para cada tipo de cliente final. La ponencia de hoy es el huevo más que un ingrediente. El huevo, como todos sabemos, es el ingrediente más versátil y funcional con el que trabajamos en la cocina. Los profesionales de la hostelería y de la restauración tienen obligación de comprar huevos que se hayan producido de granjas autorizadas y que se hayan clasificado en centros de embalaje autorizados. La forma de saber que tenemos un huevo controlado, un huevo seguro y una granja que tiene todos los parabienes de la administración y los controles y las inspecciones. Pues llevamos trabajando durante muchos años con el objetivo de obtener ingredientes funcionales o con propiedades bioactivas que sean beneficiosas para la salud. ¿Vale? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué son los alimentos funcionales? Pues ahora están muy de moda determinados alimentos que además de nutrirnos, pues nos beneficien en alguna función fisiológica. Los jurados califican de 0 a 5 a cada participante y el ganador es aquel participante que suma el máximo número de puntos en todas las modalidades. Muy bien. Hemos eliminado el máximo de alérgenos posibles en la cocina. Yo como cocinero he reformulado las fichas, no freímos con harina, no trabajamos con gluten exceptuando la pasta seca, no trabajamos con frutos secos, queremos trabajar como antes con las tecnologías de ahora. Le doy paso a Jordi. Implantamos un sistema informático que nos permite el controlar y gestionar de forma online todo lo que se produce en todas las áreas de producción. Nuestro lema es informática sin informática, que tengamos informática pero que no se hable de la informática. Somos líderes a nivel mundial de fabricación de alimentos sin gluten. Aunque el 80% también de nuestros productos son sin lactosa, también contemplamos otro tipo de intolerancias, como son el huevo, la leche, la soja, para personas con intolerancias a la, o hay alergia, creo, a las proteínas. Solamente 2.000 personas en España y aún así se han comprado fábrica para atender a ese mercado. Si le damos la vuelta, hay un 47% de gente que está esperando que las condiciones mejoren para gastar más en hostelería. Y eso es un dato que tenemos que quedarnos, porque hay otras comportamientos que mantendrá, pero el consumidor español, estaréis de acuerdo en que nos gusta salir, nos gusta divertirnos, nos gusta la noche y en cuanto tengamos oportunidad vamos a consumir bastante más.
Ahora os voy a comentar un poco cuáles son las macro tendencias que a nivel occidental, a nivel mundial, bueno, pues en los últimos 40 años pues existen. Entonces son estas 6. Os lo quiero contar para que veáis cuál era el antes y el después de que España empezase a tener una situación de crisis. El Salón Nostalco lleva 17 ediciones, ¿eh? Estamos hablando de casi 30 años. Hemos llegado a un acuerdo con Forum Gastronómico y este año se traslada a Barcelona y convivirá con el Salón Nostalco para que nuestros visitantes puedan encontrar toda la oferta y, cubrir todas las necesidades que puedan tener. Quiero hacer una presentación abordando la primera parte, los mismos conceptos de café que para muchos de nosotros no estamos familiarizados, y luego entrar en lo que sería en materia, ¿no?, en los cambios, y terminar con una presentación de unas diferentes presentaciones que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver. Bueno, el Instituto Silestón es una plataforma sin ánimo de lucro que, bueno, pues es única en España y se creó con el objetivo de ser un foro de intercambio de opiniones, de divulgación de prácticas y buenos hábitos de higiene en la cocina. Cuando Dani volvía de la instalación de nuestra decía que lo tenía clarísimo, que decía que lo sabía muy bien. Para nosotros era un orgullo. Y ahí desarrollamos también algo que ha sido también un mundo dentro de la arquitectura, que era el que plasmar la idea que tenía tanto Dani como el arquitecto. Imagino que todos los que, si soy un poco fan de Alicia, de Luis Carroll, que fue el que escribió Alicia en el País de la Maravilla, hay un absolutamente momento también genial de la película, que es cuando celebran el no cumpleaños, ¿no? Esto es genial, ¿no? O sea, tienes 364 días al año para celebrar no cumpleaños, ¿no? Y solo uno para celebrarlo, ¿no? Súper operativa. Aquí está Lofi, ¿eh? Le digo, pues si no lo veíais, también limpiamos los cacharros, ¿eh? O sea, no. Es simplemente ver cómo llega un producto de Coama, que toda la gama de nuestro producto se puede elaborar y se puede transformar de una forma muy sencilla. Primero explicar que todo el producto de Coama es producto ultracongelado, es producto que tiene 12 meses de vida, un año de caducidad por tanto, y que en la parte de productos cárnicos hablamos de un año de vida congelado, pero después de descongelado y manteniendo el producto en refrigerado entre 0 y 5 grados, tenemos hasta 21 días de vida. A partir de cómo se han elaborado las tónicas, y luego pues evidentemente daremos unas pinceladas de las distintas tónicas Schweppes y sobre todo cómo armonizan con cada una de las ginebras que hay en el mercado. La moda no es de la ginebra, la moda es del gin and tonic. Nos daremos cuenta de que muy pocas personas nos piden ginebras solas, pero muchas de ellas sí quieren conseguir la armonía perfecta con su gin and tonic. Sí que quieren conseguir el crear ese momento idóneo para mezclar su ginebra preferida con su mejor nombre.